check the mic and make sure it sound right, boys. Dimitri Bivol dice que David Benavides podría pelear en 175 y causar problemas. Es un buen peleador, así es. Y es que en una entrevista con ES News, Bivol afirmó que David Benavides es un buen peleador y le tiene respeto, por lo que sabe que en algún momento el monarca interino del peso supermediano del CMB podría ser uno de sus contendientes en las 175 libras. Es un buen peleador, yo lo respeto. Él podría pelear en las 175 y causar problemas a los peleadores, por supuesto, dijo el ruso. Tras la victoria por nocaut sobre Demetrius Andrade, David Benavides mostró interés en una pelea con Dimitri Bivol en 175 libras porque también lo considera un gran peleador, aunque por los momentos su objetivo es conseguir la pelea con Saúl Canelo Álvarez. La pelea con Dimitri Bivol es una gran pelea por lo que entrené antes. No intento desacreditar a Dimitri Bivol, pero sé lo que se puede hacer en esa pelea. Es un gran peleador. Estos son los tipos de oportunidades que quiero aprovechar en mi carrera. Solo quiero ser el mejor y sé que lo voy a lograr, declaró David Benavides en la conferencia posterior a su pelea con Bubu Andrade. Cabe destacar que José Benavides, señor padre y entrenador del monstruo mexicano, afirmó que su hijo tiene varios años como obligatorio y aún así Canelo Álvarez lo sigue ignorando, por lo que aseguró que no lo seguirán esperando y podría subir a las 175 libras para hacer una super pelea con Artur Beterbiev o Dimitri Bivol, rival que ha vencido a dos pugilistas aztecas, el Tapatío y Gilberto Zurdo Ramírez. Check the mic and make sure it sound right, boys.